Esas imágenes del comienzo que filma siempre nuestro compañero Javier Esteban y a quien le mandamos un abrazo muy afectuoso, pues nos indican ya esas levantadas y esas miradas y ese ambiente que estamos ya en la hora casi puesta para todos los granadinos, no solo cofrades, sino para todos aquellos que van a vivir a partir del domingo de Ramos, el próximo día 10, que está ya a la puerta, ya tocándonos casi con la llave que hoy nos preside en nuestro plató. Es el momento de comenzar y lo hacemos ya con las vísperas. Buenas noches, un abrazo cordial para todos. Ya lo hacíamos anteriormente a nuestros compañeros, quien dedicamos y deseamos una pronta mejoría, Javier Esteban. Nosotros vamos a empezar hoy tiempo de tertulia, hoy contenidos que ya han visto en nuestro tiempo de vísperas, pero las imágenes que estábamos esperando y que se han adelantado dos días, esas que nos indican que todo se va acercando, son las tribunas de la calle Ángel Ganivés, que ya pueden ustedes verlo, pues están bastante avanzadas en el montaje. Tribunas que van tomando forma y que van a estar pues en tan solo unos días ya disponibles para todos los que son usuarios. Alrededor de 742, si no me falla la memoria, palcos los que hay en el recorrido oficial. Los de la Plaza de las Pasiegas están prácticamente concluidos, a falta ya de la decoración última, y en la calle Ganivés pues así están los trabajos. Y también más ambiente que queremos acercarles a todos ustedes, ambiente de estos días, ambiente en las casas de hermandad, no solo ya en aquellos lugares como ustedes han visto anteriormente de la calle Ángel Ganivés, todos los espacios abiertos, sino el reparto de túnicas, que aprovechamos estas imágenes también para recordarles a todos que si aún todavía no han retirado su papeleta de sitio o no han recogido la túnica nazarena de la lavandería de la Casa de Hermandad, de donde la tengan, pues están todavía a tiempo y es recomendable hacerlo. Este es el ambiente de hermanos trabajando por la hermandad, reparto de papeletas de sitio, también ensayo de costaleros, como vamos a ver en tan solo unos instantes, porque son días en los que se ultiman los ensayos en prácticamente toda la ciudad de Granada y se van viendo también las mudas en las distintas capillas, en los distintos templos de nuestra ciudad, como ya van tomando forma los pasos. Prácticamente cuando esto era un sueño hace unos años, pues ahora estos trabajos se han adelantado dos y tres semanas, afortunadamente. El palio de la Virgen de los Remedios en uno de los ensayos, probando la puerta que grabamos tan solo hace unos días. O también hermanos de cofradías trabajando, afanándose en esos últimos preparativos, como son el montaje del paso de palio, arreglando los desperfectos y adecuándolo también a las necesidades de cada momento, en el palio de María Santísima de las Maravillas, que por cierto, luego lo veremos, ya tiene a la Virgen sobre él. Pero a esos momentos de ambiente, nosotros no queremos faltar también con un más que merecido homenaje a una cofrade granadina. Este saloncito de tu colegio mayor, que tanta vinculación tiene, además. Les hablamos de este acto en concreto, que fue un homenaje pues de un cofrade a otro, como lo calificó el presentador del mismo, ahí lo tiene José Luis Ramírez Domenech, un homenaje que por tercera vez distingue la labor de una mujer, y quién mejor para recibirlo que María del Carmen Sáenz Ruiz, que fue miembro de la Federación de Cofradías, secretaria durante muchos años de la Hermandad del Rosario, persona entregada junto a su familia a la actividad y vida cofrade de la ciudad. El promotor de este homenaje fue otro conocido cofrade granadino también, José Ruiz Kiki, muy activo en las hermandades de la ciudad,
quien ya por sí es merecedor de otro homenaje, porque ya se ha entregado pues, anteriormente dos distinciones a la mujer, trabajos que ha hecho él personalmente como joyero, que ha jubilado, y aún mantiene sus trabajos que regala generosamente a personas que han trabajado y lo siguen haciendo por nuestra Semana Santa. El acto estuvo presente el director del Colegio Mayor Santa Cruz La Real, Juan García Montero, así como buen número de familiares, cofrades y amigos. Carmen Sáez recibió un colgante con la reproducción de la Purísima Concepción y una placa de agradecimiento bien merecida por tantos y tantos años de trabajo, entrega y de las enseñanzas que todos hemos recibido de ella. Enhorabuena tanto a José Ruiz como a María del Carmen Sáez, porque es el homenaje, les decíamos, de un cofrade a otro cofrade. Los dos son merecedores de ese homenaje. Vamos a recordar que nos acompaña ya en la mesa Guillermo Fernández Gásquez. Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a esta tu casa. Buenas noches, bien allá a todos y una satisfacción poder ver lo poquito que nos falta y poder encontrarnos nuevamente aquí. Pues encantado de tenerte, como también a Manolo Sánchez. Don Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos falta nada. Nos falta que nos den ya a las 12 de la noche porque nos vamos a tomar un pequeño aperitivo con unos rosquillos que nos ha traído nuestra... También nos falta nada para el momento soñado. Llevamos 2 años soñando ese momento. Ah, yo creía que era el de los roscos. También el de los roscos. Ya hemos tenido oportunidad de verlo. Sí me gustaría felicitar a José Luis y a Mari Carmen, aunque ya lo he hecho personalmente, pero también... públicamente porque son muy merecedores de esas distinciones. Totalmente. Lola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Esos roscos luego daremos cuenta de ellos. Que pues no sí. Podía faltar una Nunca cuaresma. Mejor una cuaresma sin rosco no puede una ser. Torrija, en fin. Hay que ponerse un poquito a tono. Abusaremos por estos días que luego nos queda mucho tiempo. Mucho caldar. ¿Tenéis el Gólgota? Pues yo no lo he cogido todavía. Yo tampoco. Aún no. Bueno, yo luego lo presto porque lo tengo por aquí. Que yo sí lo tengo. Sí que es cierto que la portada es la portada que tenía que espectacular. Ser. Es la que tenía que ser. Sin duda. La verdad es que esta portada es, sin duda alguna, el momento, yo creo, que más brillante de los últimos, posiblemente 2 años, uh-huh, de la vivencia cofrade en nuestra ciudad, ¿verdad? Pues vamos a ver un poco, si les parece a todos ustedes, ya conocemos la portada, pero vamos a ver también el contenido de la revista Gólgota y su presentación hace tan solo unos días. El número 76 de la revista Gólgota se presentó el sábado ante una más que escasa asistencia de hermanos mayores y cofrades granadinos en el templo parroquial de San Pedro y San Pablo. Tan solo 2 hermanos mayores, Lanzado y Resucitado, ajenos a la Junta de Gobierno de la Federación de Cofradías y con no más de 50 personas en el interior del templo. Una publicación que fue dada a conocer por su director Armando Ortiz. Una parte de nuestro patrimonio de la Semana Santa, de esta federación que son las 32 hermandades, es la revista Gólgota y cumple una función. Y a veces, lo voy a decir porque muchos de vosotros a lo mejor me lo habéis escuchado otras veces, como un buen patrimonio hay que conservarlo. Son 178 páginas de contenido cofrade con artículos de fondo de investigación, actualidad y documentación que son una fuente de conocimiento cofrade, como dejó plasmado el responsable de esta edición. Es evidente que cuando se pone en manos una publicación como esta, se necesita que también haya colaboración económica, porque nadie puede dudar de que una revista cuesta un dinero importante y también los patrocinadores tenemos que estar eternamente agradecidos. El presidente de la Federación de Cofradías confesó que en su intención era aumentar el número de ediciones anuales y que lo ha conseguido, además de agradecer el esfuerzo de los colaboradores implicados en la publicación durante estos 8 años. Me siento, como digo, orgulloso del trabajo hecho. Mil gracias, Armando, porque si se deposita la confianza en alguien es porque se sabe que lo va a hacer y lo va a hacer bien. El nuevo número se abre con una fotografía de José Velasco de María Santísima de la Salud en la salida de Acción de Gracias hasta el Hospital Clínico Universitario San Cecilio el día 5 de diciembre último. En la presentación estuvieron los representantes municipales María de Leiva, concejala de Cultura, y Eduardo Castillo, responsable del área de turismo. Esta es una de las citas de más envergadura en torno a la Semana Santa de Granada, porque la de Cuaresma es la edición más esperada del año de la revista Gólgota. Quizás
las de mayor solera del ámbito cofrade granadino. Y quiero agradecer también, aprovechar como hago siempre para reconocer la capacidad que han tenido nuestras hermandades, nuestras cofradías, la federación, para aguantar en una situación tan complicada como la que hemos sufrido. El consiliario de la Federación de Cofradías, José Gabriel Martín, agradeció también la edición de esta publicación. Pues esta Semana Santa no solo volvemos a latir, sino volvemos a sentir, volvemos a vivir, no porque no lo hayamos vivido, que ya sabéis, a mí me preguntaban, ¿este año no hay Semana Santa? Sí, la hubo, la hay y la habrá, pero volvemos a sentir, volvemos a latir y volvemos a vivir en la calle. Una revista que cumple sus 33 años de edición y que se puede adquirir al precio de 10 euros en las principales librerías y kioscos de la ciudad. También se dio a conocer el programa oficial de horarios e itinerarios con una tirada de 10.000 ejemplares. Son estos 10.000 ejemplares que se distribuyen también para la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Granada y la Federación de Cofradías, junto también con la Fundación Caja Rural. Bueno, pues todos ellos lo pueden encontrar en cualquiera de esos sitios. Es pues bueno, pues muy apetecible. Nosotros, en cualquier caso, en la app de Granada Cofrade, ya se lo decimos, la vamos a colgar, la vamos a tener durante toda la semana, por si ustedes quieren tenerlo. También le vamos a recomendar, si está en sus posibilidades, acercarse por la Hermandad del Resucitado. Fíjense qué portada también más original, al estilo de lo que nos viene mostrando ya esta hermandad en su cartelería y en su presentación, incluso también en las papeletas de sitio. Pues es la publicación, el programa de mano de horario itinerario de la Hermandad del Señor Resucitado, Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría. También se lo recomendamos que si pueden hacerse con él, pues es muy útil para seguir las estaciones de penitencia. Bueno, pues así por lo que podemos ver en principio, lo que sí está claro es que, pues bueno, muy poquita gente en la presentación de Gólgota y menos hermanos mayores todavía. Dos hermanos mayores de 32. Es la Federación de Cofradías, es la que aglutina a las 32. Hombre, un sábado por la mañana posiblemente haya un porcentaje elevado de hermanos mayores que tengan responsabilidades en sus respectivas hermandades, responsabilidades laborales. Incluso un buen número pues tendrá que ir a hacer la compra de la semana. Pero eso no será quita... que no la aglutina, tú estás hablando de que la aglutina. O si a lo mejor es que no la aglutina, si hay dos, es que faltan 30, falla, en faltan consecuencia 30. Algo está fallando, lo comentábamos. ¿Puede ser un, podemos un entender lo que sería algo para decir yo contra veo la un Junta de Gobierno? De falta de interés y de motivación quien presenta. No sé, yo veo, son 32 hermandades, hay dos representaciones de hermanos mayores, pero están los vices, están los secretarios, es decir, alguien. En un momento si dado, somos generosos, haber... podemos decir que había uno más, que era Armando Ortiz, que es el hermano mayor de las Maravillas, uh-huh. Y que en ese momento estaba como director, pero bueno, tenía también a su teniente de hermano mayor así, bueno, pues vamos a ser generosos y vamos a poner, en vez de dos, tres. Estaba, sigue siendo poco, ¿eh? No, estaba lo que estaba. Esto te da que pensar una cosa, ¿qué es lo que nos despierta interés? ¿El acto en sí o la revista? Yo lo dejo ahí, no lo sé, pero... Está claro que el acto en ese momento sí, es 2 euros más barata. Sí, eso podría ser efectivamente un reclamo. 2 eurillos son 2 eurillos, ¿no? Hombre, yo hablo por la falta de asistencia, yo lo dejo ahí. Con 2 euros pero... casi hasta hace 2 días le echaba 1 litro de gasolina al coche. Fíjate tú. No, hasta hace muchos años. Y te tomaba un café. Te sobraba incluso, ¿no? Bueno, pues del contenido evidentemente no podemos hablar mucho, lo hemos visto, va en la línea de siempre. Y el planteamiento que antes se ponía sobre la mesa es que a lo mejor, evidentemente, el acto no tiene tirón, eso está claro. Llevamos 2 años así y el acto no tiene tirón. Quiero pensar que no sea eso traspolable a Gólgota, que allí decían todos los que hablaron que era la mejor publicación cofrade de Andalucía. Yo conozco otra y no es que sea ni mejor ni peor, es distinta, es ¿no? Pero es verdad que de contenido es rico, que de contenido está interesante, no lo vamos a menospreciar. Otra cosa es que es una cabecera que al ser pues, prácticamente ya anual, pues a lo mejor ya ha perdido parte de ese encanto de tenerlo 3-4 veces al año, ¿no? Pero yo creo que falta de promoción de la publicación en cuestión. No creo que sea lo que tú estás apuntando, sino que realmente no se publicita y seguramente no se publicite porque pueda no tener la calidad suficiente. Pregunto, no lo sé. No lo hemos abierto todavía. Yo lo he visto, la he analizado, estuve en la presentación. Es una publicación con trabajo de fondo, con los clásicos y habituales entrevistas y todo lo que viene siendo pues normal, tanto en la crónica del pregón, la entrevista a la pregonera, el desarrollo del Vía Crucis, en fin, los actos oficiales de la Federación de Cofradías están recogidos, es parte de la misión, contenidos también formativos e informativos de lo que va a ser la Semana Santa del año próximo, que también está, y luego trabajos de fondo
artículos históricos, que me parece que reúne las condiciones que este tipo de publicaciones tiene, con un buen tratamiento gráfico. Yo creo que hay que recomendar que se compre, porque evidentemente es la única publicación oficial que tenemos. El vicio cofrade a la hora de examinar o de comprar o de oler este tipo de revistas son siempre las fotografías, independientemente de la calidad de los artículos. Yo creo que, y hasta ahora, la calidad de las fotografías siempre han sido buenas. Muy buenas. Sí, y creo que seguirán siendo buenas. Sí, no sé de quién son las fotos, quiero decir con esto. Es un equipo coordinado efectivamente por Manolo Lirola. Pero tampoco debemos... No vamos a hablar de la calidad de Manolo Lirola hasta altura, porque está más que de sobra demostrado. Y yo creo que tampoco debemos entrar en una dinámica de que es la mejor de España y la mejor del mundo la peor. Creo que debe ser interesante para el cofrade de a pie de aquí, que es de Granada, y olvidarnos que cada uno haga la suya y uno la hará mejor... peor, tendrán más aceptación o menos. Ha pasado ya por muchas dificultades, de hecho, pues en vez de ser trimestral, ha acabado siendo anual. Prácticamente, porque se espera que el próximo número del mes de junio esté en la calle, se espera. Pero esa, yo creo que, ya lo dijo el presidente, ese es el talón de Aquiles, eso ha sido una falta también del presidente, que quería haber aumentado el número de números al cabo del año, y evidentemente no solamente no lo ha conseguido, sino que se han perdido varios números. Yo creo que quien venga después debe de hacerse un planteamiento de a dónde tiene que ir Gólgota, para qué sirve Gólgota y si realmente es necesario Gólgota, porque evidentemente hoy hay cada vez menos kioscos, el papel prensa y demás. Nuevas tecnologías, nuevas herramientas, habrá que buscar de otra forma, efectivamente, habrá que buscar otra forma. Yo creo que una labor del nuevo presidente que tenga que venir sería consensuar con sus 32 hermanos mayores cómo, de qué forma hacemos la publicación, la presentación y todo lo demás. A lo mejor entre todos se consigue que sea suficientemente atractiva como para que en vez de haber 30 personas en la iglesia de San Pedro haya 300. Que lo ha habido otras veces, ¿eh? No 300, por eso lo digo, conocedor como soy, que la ha habido porque yo he estado en otras presentaciones. Ahora, os pregunto a los tres, porque bueno, pues de edades pues ya todos somos adultos los que estamos sentados en esta mesa. Sí, habría que preguntarle a los jóvenes. Yo no, evidentemente, me estaba mirando a Guillermo. Evidentemente. No, yo digo que algunos, no todos. Haz la pregunta. Te hago la pregunta a ti, Guillermo, que eres... Ah, bien, no, no. A los jóvenes de 17, 15, 17, 18, 20 años, a mí, cuando tenía esa edad, sí me interesaba en Gólgota. Eso lo confieso, un poquito más mayor, porque nació cuando ya era yo un poquito más maduro. Pero a mí me interesaba. Pero entonces, antes estaba Paciencia y Pena, lo recordará Guillermo perfectamente, o la revista La Chía, que eran de las que llenaban los kioscos por aquella época, sí. Y nos tirábamos los jóvenes de 18, de 20 años a comprarla. ¿Hoy creéis que Gólgota, o sea, una revista en papel, le resulta atractivo a los jóvenes? No lo sé, os pregunto, no lo sé. Esto, yo creo que no. Seguirá teniendo el atractivo que ha tenido siempre, el coleccionismo, ¿no? El tener la revista y coleccionarla. Yo de otra ciudad, acuérdate, cuando aquí no se publicaba nada... Y por ahí andan todavía de muchísimos años. Algunos yo creo que... incluso lo siguen teniendo. ¿No? Sí. Yo mi suscripción, que me gustaría estar suscrito al Gólgota, pero es que no hay posibilidad de estar suscrito. Bueno, quizás... Tiene del orden de 40 años. Quizás otra cosa que deberían de estudiar, esto que acabas de decir tú ahora mismo, la suscripción a la revista. Yo creo que la gente hoy va por otros derroteros, ¿no? Están mal las ondas y el mundo este de online y toda esta historia. De todas formas, yo creo que no debíamos de encasillar si el éxito del Gólgota está en que la convocatoria de la presentación sea buena o mala. El éxito del Gólgota está en que se difumine, se publique y se compre. Se difunda. Da igual que vayan... Bueno, no da igual, ojo. Es lamentable que hayan ido 30 o 40 personas, pero que en realidad el éxito no está en las 30 o 40 personas. Yo te digo a ti una cosa, una presentación multitudinaria te garantiza a 8 euros ya una venta importante. Y sobre todo que han pasado 2 años, de hace 40 años. Han sido 2 años en blanco, que tenía que haber muchísimas ganas. Eso nos vuelve a llevar otra vez al punto que hemos comentado anteriormente, que seguramente hay un sector, como bien apuntaba Lola, de gente joven que tiene otra visión de todo esto con las redes sociales y que seguramente se le está olvidando. Quiero decir, hay que actualizar también el remanente de gente joven. No, en el seno de Federación, en el seno de las cofradías está, y lo sabemos perfectamente. Sí. En el seno de Federación vamos a hacer las cosas suficientemente atractivas para que ese grueso del pelotón se sumen o que se les permita que se sumen. Esta es la segunda parte. Yo creo que lo ha dicho muy claro Manolo, ¿verdad? Sí, no, además, yo estoy con Manolo, es decir, el próximo presidente de Federación y la Junta de Gobierno tendría que tener muy claro
de crear un equipo de trabajo. No tiene por qué ser los hermanos mayores. A lo mejor hay que coger una persona de cada cofradía con una visión diferente, con una nueva forma. ¿Y por qué no eso no se puede sacar en digital? ¿O por qué no se pueden sacar boletines audiovisuales de la federación en relación a la hermandad? Es decir, habría que cambiar un poco la tecnología. Oye, ¿no? O regalar una batería de cocina con el Gólgota. Bueno, o regalar una, batería una de cocina o a lo mejor un sortear algo cada vez que sale la publicación. Que se llenaban los kioscos cuando había kioscos. Efectivamente, de las cartillitas de los puntos. Yo ¿no? sí sé de muy buena tinta por cuestiones familiares. Sí sé que la gente de esta última generación no se siente acogida y suficientemente tenida en cuenta por la Federación de Cofradías. Y eso es algo que los entrantes tienen que ver. Ya ha pasado, y lo pasado, afortunadamente, pasado ya está. Entonces, que lo enfoquen como realmente hay que enfocar todo esto. Vamos a dejar los bacalaos para los potajes de Cuaresma y nada más. Bueno, en cualquier caso, después de Semana Santa tendremos tiempo de analizar la gestión de la Federación de Cofradías. Ahora estamos en Cuaresma. No sé si habéis visto el cartel del huerto, sí. De los sí. Olivos, ¿qué os ha parecido? Me ha encantado. ¿A ti te ha gustado? ¿Es Yer del León? ¿Os ha gustado? Me ha gustado a más. A mí me más gusta todavía, también. ¿Eh? Sí. Yer del León, yo creo... Ha roto con estándares. Ha roto. Lo que hablábamos hace un mes en el tema de las nuevas tecnologías y las nuevas aplicaciones, y ha dicho lo que quería expresar, el sentimiento cofrade en la calle. Es simpaticísimo. Y el de León está de un costumbrismo. De un costumbrismo extraordinario. Eso está claro. El de León es genial. Yo creo que la presencia de Joaquín León con Manolo, con ahí ya lo canta todo. Y además el paso de palio que se ha inventado Adrián Pérez es precioso. Y luego te voy a decir una cosa. Es curioso, yo me apunto a él. Pero el primer plano no tienes que decir que es Joaquín. Es evidente que es Joaquín. Yo creo que no ha puesto a Junior ni al hijo, entre otras cosas porque le faltaría, o sea, le sobraría mucho cartel. Joaquín llena bastante. Llena bastante el cartel. A la familia esta hay que felicitarla. Aparte del cartel de este año, que es genial, es que llevan 30 años publicando cartel. Claro. Unas veces le habrá costado más trabajo y otras menos, pero que mantener 30 años de cartel es para felicitarlo. Y tiene su acogida. Hombre, claro. Indudablemente. Y la presentación y todo. Oye, chapó por la familia. Vamos a ver, por lo pronto, el cartel de la oración en el Huerto de los Olivos, que es una iniciativa también maravillosa, preciosa, porque hay un premio de 1.500 euros. A ver quién apuesta más por tener un cartel de calidad, original, vanguardista y contemporáneo. La imagen de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de los Olivos preside este año la pintura del cartel Lunes Santo que edita la Cofradía de las Comendadoras de Santiago. Una pintura original realizada en técnica mixta con acrílico, carboncillo, pastel y conté sobre papel de academia. Tal y como agoniza el día en la capital nazarí, así lo hace el Señor en su profunda amargura en Getsemaní. Cristian establece un paralelismo entre la vocación mariana, la amargura, y la esencia del pasaje evangélico. Es un trabajo realizado con un tratamiento del color de manera atractiva e innovadora que recuerda en la creatividad del pintor al ocaso del atardecer granadino. Luz entre la sombra. Mezcló la técnica del carboncillo y el pastel blanco, asombrado por la imagen del Señor desde que lo vio en una fotografía. Le cautivó la dulzura y la serenidad, la sobresaliente belleza del eterno perdón. El también periodista de Canal Sur, Luis Javier López, fue el encargado de introducir la presentación de Díaz de la Guardia. El autor de la obra, fruto del quinto certamen de artes plásticas que patrocina la Fundación Caja Rural de Granada, indicó las impresiones sobre su trabajo. A partir de una mancha muy abstracta, porque si nos alejamos, digamos, si quitamos el dibujo del señor, lo que tenemos es una mancha muy abstracta. Aquí quise reflejar lo que viene siendo el ocaso en Granada, los atardeceres. Si hay algo que me trae mucho a Granada son los paisajes, luego el atardecer. La convocatoria del cartel cuenta con el respaldo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y para el año próximo saldrán las bases del certamen, que tiene carácter autonómico, el lunes de Pascua. Al término del acto, Cristian Montes tuvo el detalle de obsequiar a la hermandad con un recuerdo personal de sus primeros trabajos en plastilina siendo niño y a los protagonistas del acto sendos trabajos en acuarela como muestra de su gratitud. En el interior de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, la sede de la Hermandad de la Lanzada, no hubo el pasado fin de semana, el viernes pasado, ninguna duda
a la hora de suspender la salida del Vía Crucis de la Hermandad de la Sagrada Lanzada. El hermano mayor Javier Sierra fue el encargado de anunciar la suspensión de la salida cuando en el exterior aún persistía una leve lluvia que hacía inviable el Vía Crucis por las calles. Después se anunció el comienzo del rezo del Vía Crucis dentro de un ambiente reflexivo, en semioscuridad el templo que invitaba a la oración. La cruz de guía de la cofradía de la Sagrada Lanzada marcó el rezo de las estaciones alrededor de las naves laterales, mientras el párroco y conciliario Daniel García daba lectura de las reflexiones a cada una de las estaciones, donde se recuerda y reflexiona sobre la pasión, muerte de Jesucristo. Bueno, pues esta noche, dado las dificultades meteorológicas, sobre todo con el tiempo que nos puede esperar, es una hora y media de desarrollo de Vía Crucis en las calles del barrio Arcedín, y lo lógico y lo coherente, aparte de que de lo perjudicial de esta lluvia también, que es lluvia de barro, pues lo importante es la celebración en el interior de nuestra sede, que sin duda pues es un momento que llevamos muchísimo tiempo esperando. Una vez realizado el Santo Vía Crucis, se va a preparar el altar de veneración para la realización de los cultos del sábado, y bueno, pues en eso es lo que vamos a proceder, porque desde hace 2 años la veneración del Cristo se está realizando con el Cristo incorporado, que es un poco la intención que tenemos que para los futuros besapies cuando se puedan desarrollar. Y tampoco hubo ninguna duda en la Hermandad de los Estudiantes, la cofradía universitaria, para la suspensión en la calle del recorrido del Vía Crucis, que estaba previsto hacerlo por la feligresía del entorno de los Santos Mártires Justo y Pastor. Se desarrolló en el interior de la sede canónica de la Colegiata Universitaria, y tras el anuncio de la suspensión de salida se trasladó la imagen del Señor de la Meditación desde la capilla lateral donde se encontraba situado hasta el altar mayor, por la cuadrilla de costaleras a las órdenes de José Luis Idígoras. Después, con la cruz parroquial y por el entorno de la nave principal, se desarrolló el rezo de las 14 estaciones dirigidas por los propios hermanos y contando con la presencia y participación del conciliario y párroco Miguel Ángel Con. El pasado viernes se desarrollaba pleno municipal en el salón de la Casa Consistorial. En ese pleno se acordó aumentar la subvención municipal durante los próximos 3 años, duplicando la cuantía actual. Así fue el acuerdo para recuperar este año ya la cuantía de los 11.000 euros perdidos en 2020 por motivo de la pandemia, y que ya el año pasado se completó a los 75.000 euros. Si bien el compromiso de la corporación es que pase a 150.000 euros en el año 2024. Ese es el acuerdo alcanzado con 24 votos favorables, PSOE, Partido Popular y Vox, después de la defensa de la moción presentada y defendida por la concejala Eva Martín del Partido Popular y los 3 votos contrarios del Grupo Unidas Podemos. Con esta propuesta, el Ayuntamiento suscribirá un convenio de colaboración con la Real Federación de Hermandades y Cofradías con una duración de 3 años, en el que se consigna una aportación económica directa de 100.000 euros para la anualidad 2020, 125.000 euros para 2023 y 150.000 euros para 2024, según el acuerdo plenario, si bien no está claro que presupuestariamente pueda ya realizarse en el presente ejercicio. A la Córdoba, con 38 hermandades, recibe 300.000 euros más 80.000 de la Delegación de Asuntos Sociales para ayudar a la labor social que realizan las hermandades en el ámbito asistencial. Cádiz, con 31 hermandades, recibe 120.000 euros, y además el Ayuntamiento de la capital sufraga el montaje y desmontaje de los palcos de la carrera oficial. Almería, con 27 hermandades, recibe 100.000 euros. Jaén, con 19 hermandades, 90.000, y Huelva, con 26 hermandades, 80.000 euros. Tenemos una Semana Santa, a mi entender, única, con 32 hermandades, como dije antes, con más de 2.000 costaleros y más de 5.000 cofrades y camareras. Declarada además de interés turístico internacional en el año 2009, un motivo más para que desde las instituciones públicas pues se le dé el impulso necesario para que puedan cumplir esta doble labor. Por lo tanto, y concluyo, pedimos que, como hizo en su momento el Ayuntamiento de Almería, que progresivamente fue incrementando esta aportación económica, que en el plazo de 3 años se duplique la aportación económica que recibe la Semana Santa de Granada. Bueno, pues no sé si está suficientemente claro, todo dependerá de las posibilidades presupuestarias. Digo para este mes, el acuerdo plenario es para los próximos 3 años, pero en este momento le recordamos que estamos con unos presupuestos prorrogados, quiere decir que en los presupuestos actuales no está contemplado ese aumento, por tanto no es viable la aportación municipal en la cuantía, en el incremento a los 100.000 euros como
se recoge en el acuerdo plenario. Pero de todas maneras ya iremos conociendo datos, porque en esta semana próxima la Federación de Cofradías va a firmar el convenio el próximo miércoles día 6 y por la tarde se van a reunir los hermanos mayores con el alcalde de la ciudad para hablar de este y de otros asuntos. Por lo pronto, nosotros ya nos vamos a marchar en esta primera parte y les vamos a invitar a que estos días, si ustedes lo tienen a bien, pues si puedan, pasen por la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, porque así se van a encontrar al Cristo de la Paz, de la Archicofradía de Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Y con estas imágenes nosotros nos despedimos un instante, vamos a publicidad, enseguida retomamos aquí en la Televisión Municipal de Granada, TG7. Seguimos contándoles a ustedes y analizando algunas de las cosas que han pasado en estos últimos días, de las noticias que van floreciendo en torno a la actualidad cofrade y también el recuerdo, como el caso del traslado. Fue precioso. Estos traslados que hacemos las hermandades, la verdad es que nos salen bordados, porque fíjense qué ambiente tan extraordinario se creó en torno a la Virgen de los Reyes, titular de la Hermandad de Cana de Granada. En ese momento salía por la puerta principal de la iglesia de San Juan de los Reyes. Pocos lugares, sin lugar a dudas, en toda Andalucía como este, para la belleza, para el disfrute, en un ambiente totalmente romántico, con una imagen, pues ahí lo tienen presentada de una forma muy sencilla, muy sencilla. Era el traslado desde la iglesia, breve y corto traslado desde la iglesia de San Juan de los Reyes hasta la capilla anexa de este templo, que es donde ya se están montando los pasos. Observen, ese era el ambiente de una calle muy concurrida de gente y el silencio que se plantea. Ese era el ambiente en el traslado de la Virgen de los Reyes, pero también ayer un ambiente también de esa forma intimista, muy seria, muy reflexiva, de oración en torno a María Santísima de las Maravillas. Era el interior de la iglesia de San Pedro y San Pablo. De esta forma se trasladaba a su paso la imagen de Nuestra Señora de las Maravillas, la titular de la Hermandad del Señor de la Sentencia. Ahora ya sí es el momento de ver, vean qué seriedad y qué silencio se formó dentro de una iglesia bastante concurrida de hermanos y de personas que estábamos contemplando y acudiendo a esa cita de cada año que llevamos pues dos sin vivir. Bien, pues les hablamos anteriormente del cartel del León. Ahora queremos que ustedes vean la presentación, que además se adornaba de una sorpresa al final de la misma. Se lo vamos a ir contando, porque con una técnica mixta está realizado el cartel del presente año. Ahí tienen a Joaquín León en el momento en el que se iniciaba ese acto. Adrián Pérez es el autor del cartel, de la pintura que preside el cartel del restaurante Bar León, que se daba a conocer anoche a los cofrades granadinos en este popular establecimiento granadino de la calle Pan, una pintura que realiza en homenaje a los hermanos fallecidos durante estos dos últimos años en la persona del recordado Manolo Con. Cecilio Cabello fue el encargado, como es costumbre, de presentar el cartel, que se vio al final completado con el acto de bendición de una placa situada en la antigua rebotica de la farmacia de la Plaza de San Gil, donde se gestó la cofradía
de Santa María de la Alhambra en el año 1928. La placa que se colocó en el año 1981 fue bendecida por el arzobispo Méndez Asensio entonces. Ahora, tras la desaparición de la farmacia, se ha situado en la misma dentro del establecimiento de los hermanos León Guerra, ubicado junto a la misma farmacia. La placa fue bendecida en su nueva ubicación por el sacerdote y conciliario federativo José Gabriel Martín. De esta manera y de esta forma presentaba José Cecilio Cabello el cartel del León de este año. En los bajos de esta casa, concretamente... Este cartel, basado en la pintura de técnica mixta, reivindica el inicio del fin y es una evocación de los que partieron representados en la imagen de nuestro querido y añorado Manolo Conrojas. Maestro y cofrademente sabio, nunca podremos olvidar ni agradecerle suficientemente lo que aprendimos de sus conocimientos compartidos en aquellas maravillosas tertulias. Bien, pues esas eran las palabras de Cecilio Cabello. Nos quedan todavía unos minutos que queremos seguir compartiéndolos con la tertulia. De todo este tiempo de Cuaresma, ahora que nos vamos acercando ya casi al final, ¿para vosotros qué ha sido lo más sorprendente? ¿Lo que más os ha gustado? ¿Lo que os ha llamado la atención? ¿Aquello que se os va a quedar grabado en una... Yo lo decía varias veces, reiterada Cuaresma, porque a mí parece que le hemos dado el rebobinar al tiempo y es exactamente igual que la del año, lo que disfrutamos del 20, del 19, del 18, del 17, del 16, presentaciones de carteles. En Granada, ya lo decíamos hace tiempo en la radio, ¿te acuerdas, Guillermo? Llega sí. La precuaresma, primera levantada, presentación del cartel, pregón y a la calle. Yo ahora, ¿qué dices tú, sorprender? A mí sí me sorprende mucho la diferencia que se encuentra entre la abrumadora presentación de carteles, que yo creo que es que... Creo que ha sido 32. Efectivamente. Bueno, un poco más. Y claro, con los patrocinados, que no tienen nada que ver con hermandades, tendremos más carteles que hermandades. Yo no digo que no haya que hacer carteles. Lo que sí es cierto es que los que estamos circunstancialmente fuera, en pueblo, venimos evidentemente cargados de catetismo y empezamos a buscar por las calles de la ciudad, desde que aparco el coche hasta voy al centro... Y no se ve ni un cartel de Semana Santa. Ahí siento contradecirte porque en estas últimas dos semanas se ve alguno. Bueno, yo te en la calle Mesora en concreto, oye, me ha sorprendido que he visto pues, 4 o 5, no más. Bueno, yo presentarlo el 13 de enero para que pues, no haya... El centro, evidentemente, es donde más se debe de ver el cartel. Pero en el centro, luego está también, no periferia, si te vas a los Alminares y estas zonas de por ahí, y cuesta trabajo encontrarse un cartel. Yo no voy a decir que no se hagan carteles, ni todo lo contrario. Se agradece o en algún caso se reconoce el esfuerzo que se puede hacer para hacer tantos carteles. A mí eso es lo que más me ha sorprendido de la cuaresma. Lo que más me ha gustado es volver a encontrarme otra vez con una cuaresma esperanzadora y que teníamos dudas porque ya habíamos sufrido las dos anteriores la sorpresa de que nos quedábamos solo con la cuaresma, en algunos casos desde la casa. Y esta, afortunadamente, pues parece que vamos a estar o bien en la silla de la calle Ganivet o bien viéndolas por cualquier otro sitio. Yo, al hilo de lo que decía Guillermo, voy a hacer un apunte muy rápido porque hemos recibido la documentación de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en la que da las normas. En la próxima semana intentaremos dárselo un poquito más claro y evidente. Pero fíjense, fijaros cómo abre el párrafo. Dice, una vez superado el tiempo de los ensayos previos por parte de los portadores de los pasos o tronos, hasta hablando en general para toda Andalucía, para los que se elaboraron recomendaciones concretas que han sido seguidas con éxito por parte de las cofradías y hermandades, procede su revisión con vista a los días santos señalados para los desfiles procesionales, permitiendo que éstas puedan adoptar medidas específicas encaminadas a reducir las posibilidades de transmisión de este virus recogidas en estas recomendaciones. Y es que es verdad, parece que las medidas que se han tomado en los actos cofrades, al igual que en el resto de la sociedad andaluza, pues oye, no ha habido repuntes importantes, no ha habido, o sea, parece que las medidas que se tomaron y la responsabilidad de todos nosotros ha hecho que al menos hayamos tenido una cuaresma, como decía Guillermo, tranquila, ¿verdad? Yo estoy más por la responsabilidad. Claro. Lo hemos comentado en la anterior tertulia. Claro. Estoy más por la responsabilidad de todos nosotros del gremio cofrade en las 8 provincias de Andalucía. Y me sigue resultando especialmente chocante leer determinadas cosas que emanan desde el seno político de la Junta de Andalucía, en la que nos ponen en entredicho. A mí, lo siento, pero me duele especialmente. No permito a nadie que ponga en tela de juicio la seriedad de los cofrades y de todo nuestro ámbito. Yo no sería tan valiente como tú,
porque sabemos de cuadrillas de costaleros que ni han hecho test, ofreciéndoselo la Federación de Cofradías, que no se usó mascarilla, las menos, pero es verdad. Pues hemos sido responsables, bastante responsables, pero no del todo responsables, en personas que además tienen una responsabilidad especial. Y no voy a entrar en más detalles porque bastante menos responsable ha habido en otro ámbito y sin embargo eso no aparece. Bueno, yo estoy hablando de... Eso es lo que a mí me duele, cofrade, ¿no? Eso es lo que hablando del mundo cofrade. Quizás lo que falte, que yo estoy de acuerdo con Manolo, ¿verdad? Sí. Falta quizás algo, un reconocimiento mínimo, aunque sea mínimo, pero un reconocimiento del esfuerzo que han hecho las hermandades en toda la pandemia, claro, y ahora con las medidas. Es totalmente, que no se hace... Es más, yo creo que Manolo lleva toda la razón del mundo. La gente va a los toros libremente, a fútbol, a espectáculos. A los congresos de los partidos políticos. Exacto. Y a los ágapes después de los congresos de los partidos políticos. Y eso no aparece en ninguna portada. Sin embargo, llevo semanas viendo que el titular que vende es que diga Semana Santa y entonces ya lo tienen hecho desde las consejerías. En una televisión de tirada nacional, el otro día veíamos esas imágenes que se nos han hecho populares a la Esperanza de Triana en la calle Pureza. Exactamente, y decía, veremos a ver las consecuencias que trae esto. Entonces yo en ese momento me quedé, como bien dice Manolo, pensando y digo, bueno, y esos congresos, esas otras muchas actividades, claro, los campos de fútbol, ¿no? Claro. Yo a lo que me refería anteriormente de la responsabilidad, que hemos sido casi todos, pero es verdad que algunos, minoritarios, pero es verdad que ha habido cuadrillas que han renunciado a los test o que lo han hecho, ya lo hemos dicho aquí en algunos... Pero bueno, la cuestión contagio, por esa cuestión han pasado presidentes, consejeros, curas, monjas y todos nosotros los de a pie. Y sin embargo, lo que aparece en las portadas, insisto, es Semana Santa, y me cuece y me duele personalmente. Pero, a nivel general... el mundo cofrade ha sido de los más responsables que sin que duda hay, ¿vale? Claro. Y yo sí que voy a lanzar aquí un agradecimiento máximo a ese voluntariado, sí, a totalmente, nivel de cofradía, donde por han ido supuesto los sábados, los domingos, los viernes por la tarde, es decir, dejando su familia, por muy cofrades que sean, ¿vale? Afuera, lo que se suele decir, aparte Lola, de su trabajo. Y que lo van a seguir haciendo en Semana Santa. Y que lo van a seguir haciendo en Semana Santa, ¿vale? A ver qué colectivo ha puesto a disposición esa prevención con respecto a lo que estabais hablando de los campos de fútbol, de las plazas de toros, etcétera. Nadie etcétera la ha puesto. Nadie, duda, ¿vale? Claro. Entonces, no he visto yo los sanitarios aficionados al fútbol organizando en la puerta ningún tipo de... Efectivamente, nosotros en ese sentido... No lo he visto, también es verdad que tampoco soy muy usuario de los estadios de fútbol. Pero tampoco se oye. Yo traslado a cuando el señor del Gran Poder volvió, que en Sevilla había 7 millones de personas y no hubo ningún repunte a tener en cuenta. Antes sí hubo seguir, quien se puso para que le hiciera la foto, para la portada. Un apunte es que no quiero que se nos pase ver una imagen que os quiero mostrar. Iba a apuntar algo que creo que está de actualidad y nunca se reseña, van o no van con mascarilla. Prefiero las manifestaciones, que yo no iba a hablar de las manifestaciones estas últimas que hemos tenido de transporte, etcétera. No he escuchado ningún comentario de van con mascarilla o van sin mascarilla. Quiero decir, y están esperando que se produzca el acontecimiento este nuestro de la Semana Santa, para entonces acordarse... Que además vestido de nazareno supuestamente son recomendaciones. Afortunadamente, vamos a tener que tener puesta la mascarilla dentro de la iglesia. Sí. Te pones el antifaz, te retiras la mascarilla. Se ve que quien lo haya dictado no se ha puesto un antifaz en su puñetera vida. Bien, yo quiero mostraros una imagen muy brevemente porque han sido muy comentadas durante toda esta cuaresma la necesidad o no de mojar el suelo para evitar la cera. Eso ya es algo que se viene hablando de mucho tiempo. Y a lo mejor de esta conversación, de estos 2 minutos que nos quedan, podemos también pues sacar alguna pequeña conclusión para trasladarla al consistorio. Así se presentaba estos días atrás, cuando iba a salir el cortejo, por ejemplo, de infantil de la Hermandad de la Esperanza. Esas calles que no llevaban una fina capa de agua para evitar que caiga la cera, sino que ya lo estáis viendo, los chorros están abiertos y están cayendo agua que lógicamente se estanca y produce charcos. Esto era así hace unos días. También nos vamos a ver imágenes muy similares en el Via Crucis de los jóvenes de la oración del huerto. Ahí ven cómo efectivamente con el agua, con el suelo humedecido, pues la cera salta enseguida, no se queda pegada al suelo, con lo cual es más fácil. Pero también vemos esta otra cara, los charcos en la calle y la máquina que en algunas ocasiones pues se pega en exceso al cortejo, con lo cual pues produce pues bastante molestia. Yo no sé que en un minuto, muy brevemente, si sería aconsejable. Esto en Semana Santa parece ser que no va a pasar, es decir, no va a haber esta máquina en Semana Santa. Esto ha sido solamente para evitar las caídas, que por otro lado, evidentemente,
pues se producen con la cera, eso no se puede discutir, ¿no? Esto va también en beneficio de toda la ciudadanía, lo sufren los hermanos, los que han tenido que hacer el Vía Crucis por el grado de humedad, pero va en beneficio de la ciudadanía. Pues yo, como tú, lo hemos vivido. Sí, el por eso suelo mojado. Decía, con el suelo mojado y los pies yendo de Vía Crucis con un frío terrible. Yo creo que la solución no es la solución. Y lo que hay que hacer es ir a preguntar y a aprender de donde saben hacerlo. No voy a citar ningún sitio. Se lleva haciendo mucho tiempo. No, no sirve absolutamente para nada. Yo digo, estoy como Manolo, es decir, nosotros en esa parte no hemos aprendido, ¿vale? No hemos aprendido y inundar la calle no significa que esté más efectivo que pero la cera. Pero se ve más para las fotos, seguramente. Ya, no, pero yo te aquí, voy a decir una pero estamos evitando de que la cera rebale para evitar un mal mayor y en el cortejo van personas mayores, van niños y resbala no el agua. No yo, evita o sí, que... en favor de quien da la orden, porque sí me lo han transmitido, es que se ha dicho y han dado la orden de que no se eche tanta agua, sino una fina capa. Cosa que luego los operarios parece ser que no han oído lo de fina capa, sino se han quedado solamente con lo de agua. Hombre, ¿cómo calcula? Hombre, yo recuerdo con esas máquinas muy difícil calcular. La noche de nuestro Vía Crucis, yo recuerdo auténticos charcos de llegar con los zapatos chorreando. No, y ahí yo creo que es algo que yo no lo he visto en ningún sitio. Hombre, yo en Málaga pude ver antes de lo del agua, me refiero. Sí, sí, pero ellos echaban su líquido como con unas máquinas. Incluso yo me acerqué al operario y le dije, oye, ¿qué estáis echando en el suelo? Me dice, yo no lo sé, esto ya viene preparado. Me lo anda para que lo echen. Y lo único que hacía era una maquinita y una pulverización de agua finita en la calle, pasaron los cortejos, pasó la cera y no había charco. Pero que seguro eso resbala sí más. Eso sí era una fina capa. Sí, sí, era pulverizar. No. Es que seguramente no resbala más, como dice Lola, ese agua... que la que originen 20 parejas de personas con cirio. Hombre, no hay cirios para tanto. Yo sí, personalmente, en sitios donde pasan a diario miles de nazarenos sí. con los cirios encendidos, cirios no velas, cirios encendidos, y después lo que se hace es que se limpia con máquinas. A mí no me preguntéis... Inmediatamente que acaba claro. la pareja, claro. claro. Nos queda muy poco tiempo, quería ese apunte es reflexivo, si a alguien le puede llegar una fina capa, en todo caso no es el charquetar. Fina, fina. Lo que viene siendo fina. Claro. De toda la vida, señor. Tiempo ya para el boletín. La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y la Parroquia convocan Vía Crucis con la imagen del Nazareno de Palo de Rojas el viernes 1 de abril a las 6:15 de la tarde, con salida hacia la Parroquia de San José de Calasanz. El regreso está previsto para las 9 de la noche. También la Cofradía del Cristo del Trabajo celebra Vía Crucis con su titular el viernes a las 21 horas, tras el tercer día de Triduo. Acompaña el trío de la Asociación Grana Music. Vía Crucis también con carácter diocesano el próximo sábado con la imagen del Cristo de la Salud de la Parroquia de San Andrés Apóstol, atribuida a Diego de Siloé. Saldrá desde la Parroquia de Calle Elvira y se recogerá en San Nicolás a las 20:30 horas, recorriendo las calles albaicineras. La imagen del crucificado de la salud permanecerá en San Nicolás por espacio de una semana y será trasladada nuevamente a su sede de la calle Elvira el viernes de Dolores. La imagen del crucificado de los Escolapios se custodiará en las esquinas de su paso procesional con los cuatro faroles y dos de los costeros procedentes del paso del Cristo de la Expiración de la capital sevillana. La Hermandad de Triana ha cedido para este año estos faroles que no formarán parte del paso sevillano. También de Guzmán de Jarano tras la reforma sufrida el pasado año. Este artilugio que se estrena este año en la Hermandad de la Resurrección y Triunfo de Almuñécar permite bajar la parihuela de un paso mediante mecanismo manual sin necesidad de arriar o izar el paso con costaleros bajo trabajaderas. Se evita así un sobreesfuerzo especialmente preocupante para los capataces y costaleros. Este mecanismo es una realización de la carpintería religiosa Juan García Casas de la Rambla de Córdoba. Seis finalistas participan el próximo lunes en la octava gran final del concurso Saeta de Oro, cuya semifinal ya se ha celebrado. Antonio Fernández, de Granada, el también granadino Iván Centenillo, Miguel Ángel Lara, el canario, del Saucejo, Sonia Leiva, de Granada, Manuela Pérez Laíno, de Almonte y Aroa Cala, del Puerto de Santa María, participarán en la final del próximo lunes 4 de Pasión, 4 de abril. Pues ahí les dejamos esa noticia y nosotros pues ya nos despedimos. Guillermo Fernández, Manolo Sánchez y Lola Peláez, muchas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre. Nos vemos después de Semana Santa. Si Dios quiere. Os tengo que desear, por tanto, una feliz estación de penitencia. Igualmente, para todos los que nos ven también. Feliz estación de penitencia. Disfrutemos de esta Semana Santa. Parece mentira, ¿eh? Que no iba a decir el año pasado que... O hace dos... Bueno.
no nos pongamos melancólicos, a pensar de otra forma, porque nos viene la música para despedirnos, nos la trae la pasión de Linares con la marcha Ruega por nosotros de Francisco Javier Torres Simón. Ahí se la dejamos para que la disfruten. El próximo viernes les contamos más cosas aquí en Granada Cofrade.